wasted time, always trying to be perfect. Some days down, some are way up. Mood swings through the changes. Can't get no sleep, gotta stay up and get to the chase. Nobody sleeps in LA. No. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Juega Real, enfrente Le Bleu. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Aplauso para esas manos. Ahí va a meter el córner. Esa va directo al arco. Miquel Antonio. Esta es la formación del Real. Parece un 4-2-4, ¿no? Sí, dos pulmones ahí en el medio de la cancha para robar y pasarla lo más rápido posible para definir. Le Bleu sale a la cancha. Un agresivo 4-2-4, Mario, ¿o me equivoco? Tenemos un equipo que va a buscar goles, Fernando. Y eso es lo que queremos ver. Viene ahí para meterse en el trayecto. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Logra recuperar muy bien el balón. Leon Bailey. Buena acción defensiva. Hay lugar por la banda para Real. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Balón a la bolsita del arquero. ¡Ahí está el tiro! Tranquilo, le llega el balón a Pickford. Tras el rebote habrá saque de banda. Terlan. Bien, como supera y se va al ataque. Movimiento aceptable del arquero. Levanta la pelota. ¡Viene el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Mira, por centímetro no entró esa pelota. Rijkaard. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Que no la deje pasar! ¡Que no la deje pasar! ¡La va a tocar! Se desata la alegría, se abre el marcador. Va a buscar gol el Real en este tiro de esquina. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público calienta. Tsunami de oportunidades en el área. Hay rechazo, pero hay riesgo. Cabezazo que se va arriba del travesaño. No solamente el DT, sino la gente que lo apoya y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado, significaba empatar el partido. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Y es así como se frena el rival. Han frenado un buen ataque. El balón que sale disparado. Termina el peligro con intervención del guardameta. Tiro de esquina al centro del área. Oportuna intervención. Gran volea, si lo clavaba era tapa de diario. Hacer, podía hacer más.
¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. No se puede negar que las estadísticas dicen que el esfuerzo de este equipo es impresionante, pero no van a poder cambiar la suerte. Ese es Pavel Nedved. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Golazo! Y ahí saben qué. ¡Hay partido nuevo! Dicen que estos goles son los psicológicos. Justo antes de que termine el primer tiempo, ha caído el gol. Y esto da para mucho en el vestuario, en la charla del técnico. Aguantársela. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Leon Bailey. Final del... Arrancamos el segundo tiempo del partido. Atento que se viene. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Rodrigo. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí llega la ayuda. Pone el cuerpo y tapa el balón. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Se termina el peligro con esto. Mikautadze. Se abre la puerta del gol con esto. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Córner al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Rodamos al padre de Alberto Ayllón, que acuda a la puerta 5 del Fondo Sur. Puerta 5. Se está poniendo las pilas sur. El Real, a ver qué hace ahora. Gran jugada, qué disposición inmejorable. Increíble, Mario, ya estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Puede venir el de la ventaja. La pelota sigue con vida, gran atajada. Terlan. Mira cómo lo supera, esto promete. Buen trabajo ahí del defensor, ahora están a salvo. Se viene y está acompañado. La buscaron y la consiguieron. Rodrigo, ahí está. Y con elegancia revienta la pelota. Técnico que decide hacer una sustitución. Ahí va a meter el córner. Ahí le pega de cabeza, pero la pelota toma vuelo. Yusuf Fofana. Y así es como se pierde la posesión. Ahí ven Kunku. Esta no la falla. ¡Gol!
vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Frank Rijkaard. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido, atentos. Insiste, insiste, va a llegar. Ha estado fenomenal el arquero. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. La presión del equipo es insistente, pero señores, la puerta de Alcalá se ha cerrado. El arquero es el guardia. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Es espectacular lo que acaba de hacer. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Asfixiante presión en su terreno. ¡Coloca el disparo! ¡Qué bien cómo la maneja! Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Despeja bien la pelota. Así llegamos al final del partido.